Gracias, compañeras en estudio de Noticieros hoy mismo, y es específicamente la banda denominada Los Carlitos, que fue desarticulada en las últimas horas por parte de las autoridades policiales acá en el Atlántico del país. Pero que sea el portavoz, Clase 1, Hermero Madrid, que nos brinde más detalles sobre esta operación que se ha llevado a cabo en las últimas horas en este sector de la región atlántica. Buenos días. Muy buenos días, Nahum. Efectivamente, así es. La Policía Nacional, pues, gracias al compromiso que cada uno de nuestros funcionarios desempeña, en cumplimiento de una denuncia en la comunidad de San Juan Pueblo, se le tomó seguimiento sobre 4 individuos a bordo de un vehículo que se transportaba, un Toyota Corolla. Pues habían despojado, según información, a 2 ciudadanos de aproximadamente lo que son 74,000 lempiras, el cual se dieron a la fuga, pues logrando ubicarlo cerca del sector de Planes, ya esto en el departamento de Colón, mediante un operativo combinado entre funcionarios de la UDEP 1 y funcionarios de la UDEP 2, con apoyo también de personal de la misión Satrush, les dieron detención en dicho lugar, trasladándolos posteriormente hacia esta ciudad de La Ceiba. Se trata de una persona de 63 años, originario de Tegucigalpa, una segunda persona detenida de 50 años, originario de Choluteca, el tercer detenido es de 46 años, originario de San Pedro Sula, y una fémina de 43 años, originaria de Comayagua. Estas 4 personas detenidas estaban residiendo actualmente en San Pedro Sula. Ellos, el modo operando, se trasladaban desde todo este corredor logístico hasta Colón, pasando por La Ceiba, Tela. Todo este sector, pues, realizaban actos relacionados a lo que es robo y estafa, según información recabada. Ya fueron puestos a disposición de las autoridades competentes por suponer los responsables de los delitos de estafa, robo y asociación ilícita. Se les decomisó en el momento 28.305 lempiras en moneda nacional en diferentes denominaciones, 8 billetes moneda extranjera de $1 y 5 teléfonos celulares de diferentes marcas y colores. Estas son parte de las acciones que se mantienen en toda la zona de los ejes carreteros. Efectivamente, es el largo trabajo que se está realizando, constantes patrullajes, saturaciones, darle respuesta inmediata a todos aquellos ciudadanos que han sido víctimas de diferentes tipos de delitos. Por lo tanto, se está trabajando para poder darle captura a todos estos individuos relacionados en actos delictivos. Muchísimas gracias, Hermelo Madrid, portavoz de la Unidad Policial número 1 en el Departamento de Atlántida, que nos brinda más detalles sobre esta operación que se ha ejecutado en las últimas horas aquí en La Ceiba. Vamos a ustedes nuevamente a Tegucigalpa. Buen día.